Ok, parece que ya está todo en Sí. vivo, todo lista. Y saludotes, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Aquí se van a venir unos FTs bastante, bastante potentes, pero acá andamos por primera vez en el canal de Malatera y saludos. No para portugués, pero acá andamos. Ahí, preséntate, Brenda, que esto tiene hype. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Gracias por la invitación, gracias por la invitación, Malater, Adri. Esperemos ver unas, en realidad, no esperemos, vamos a ver unas impresionantes peleas de alto nivel, Pante, alto nivel. Sí, bastante, bastante nivel alto. Y mira, creo que ya todos los muchachos están acá listos y listos para dar pelea. Entonces, yo creo que podemos ir empezando los matches, empezando los guamazos por el orden en que tenemos acomodado. Que si no me equivoco, iba primero la pelea Ok, de Havoc Heavy. de Jabo Heavy con Biohazard, así es. Saludos, saludos. Ahí que Ahí vaya la gente, está. que vayan haciendo sus comparticiones. Les compartan, ayudemos a crecer a Malater en su canal. Tiene 160 seguidores, ¿eh? Follow. Vamos todos dando sus follows. Bienvenido ahí, Adrimundo. No voy a hablar, no voy a hablar. No voy a hablar portugués, no sé hablar portugués, ya le dije a Malater. No hablar portugués. Eu queria deixar muito obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, Brenda. Obrigado à Pantera por fazer a narração de vocês duas. Obrigado, Bem-vindo, obrigado. bem-vindo todo mundo. Então a gente vai ter uma luta muito boa. O Biohazard ele tem uma Frost muito boa. Vamos ver se ele vai colocar em jogo. E o Havok, eu acho que se não me engano, ele joga de Raiden. Ele tem um bom Raiden. Então tem para tudo ser uma ótima partida. Bueno, ahí nos Sí, ya dejó iniciaron el match, en creo que... portugués una pequeña intro de lo que son el player más o menos de Biohazard. Y tenemos el famosísimo, que estaba escondido ahí. Va, yo por lo menos hablo de mi persona, que no, hace muchísimo que no lo veo. Al Raiden Tabo Heavy. Y bueno, creo que te vas a tener que aventar esa primera pelea porque me metió tarde al King of the Hill y... No me aparece nada, nada, Ah, aparecen solo los marcadores. Después, Pues ahí Adri, si arranca esta vez que te quedaste hype. le podés decir a Malater que saque lugares, porque hay tres lugares abiertos, disponibles, para que no Uy, se pues. nos... Déjate la data. Listo. Bueno, arranca en la primer pelea, Frost versus el famosísimo Raiden de Jabo Heavy, ¿eh? Bien, ahí, usando el teleport para marear esa Frost, no le lee el rol. Bueno, arranca Biohazard ahí con la primera apertura. Como en el corner. Bien, hermoso daño, 30%. 16 golpes sale Jabo Heavy con el teleport rapidísimo. Así es, la fija y confiable Forward 3 agarre. Le gana en el aire esa Frost. Comunista zafada. Bien, ahí Jabo evitando el chipeo del proyectil. Ojo con el spacing, así es, Jabo tiene todo perfectamente leído. 28 de daño. Y un poquito de soneo. Ay, ah, si confirma esto es todo, no brequea. No, no lo mata, no lo mató. Ahí tenemos con ese proyectil alto. Este se puso primera ronda de la noche para Jabo Heavy. Arrancan ahí el juego de proyectiles por parte de Jabo. Rayito y ya. Agarre que Biohazard, adivina, pero no logra punishear. Bien con el juego de medios. Full combo, así es. Bien, combo completo, 29 de daño. No, no llegó Punisher Jabo. Bien ahí con el micropato. Para esquivar el agarre. Salto neutro. Uy, por tocar botones. Se come ahora el daño en el corner. Jabo Heavy y su poderoso Raiden de 31% de daño. Buen antiaéreo. No tiene barra para brequear. Se va a comer full daño. Uy, excelente ahí. Juego de mix-up. ¡Ah! La adivina el agarre. No, esta vez no. Y esto se puso ronda por ronda. Bien ahí antiaéreo. Le quiso devolver el antiaéreo, pero Jabo no coge esa. 27 de daño. De uno. Bolita que no llegaba. Escape fallido. Le carga el agarre.
Crash and Blow. Bien juego de medios, se lo está volviendo loco a Biohazard en el corner. Buen D4 para Punisher el agarre. No le salió el antiaéreo. Buen Punisher por parte de Pago Heavy. Y si hubiese continuado otra célula más, la mataba, ¿eh? Bien, buena lección ahí con ese wake up. Punto para Somos Mortal Kombat. Yeah, ok, ya veo que se la llevó Havoc Heavy. Nada más tengo una duda con Biohazard, ¿de qué team es el chico? Que me tienen la data, tienen la data. Si no me engano, el team era no Mercy. No sé si es ainda no Mercy. Yo creo que es no Mercy, yo creo. Yo creo que más bien fue no Mercy ahí. Creí que el team se llama No Mercy. Ah, Es lo que yo entendí. Sí, he llegado a... Creo que ya me estoy acordando, sí he escuchado de ellos, pero jamás los había visto en acción. Pero bueno, aquí vamos a darle. Esto tiene bastante hype. Esto va 1-0, déjense los pongo ahí en chat. No tenemos marcadores por acá, así que 1-0 a favor de Havoc Heavy. Bueno, vamos a darle a arrancarnos, dejen darle en Goyu con la segunda partida. Aquí se viene Biohazard empezando con Dead Kick. Ah, vaya. Bueno, lo más probable es que esté como agente libre, así nos evitamos de broncas, nos evitamos de pedos, así que vamos a darle que está empezando Biohazard con todo, viene con el contraataque. Y ya lo tiene a Havoc Heavy arrinconado en el corner, que empezó bastante sólido, pero... justo aquí, que ya sabe que ya se está poniendo en una zona bastante peligrosa y está veniendo un contraataque de parte de Havoc Heavy, que está en zona de Fatal Blow, zona crítica. Se va a venir full comba sasazo y sigue amplificando, está haciendo un muy buen comeback, pero se le fue un poco la amplificación después del teleport y se dejó vendida 5 pesos totutis y Biohazard se lleva esta primera ronda. Uy, se nos despertó Biohazard, ¿eh? Se nos despertó ahí en Forward 3, agarre hacia atrás. Buen contraataque por parte de Biohazard. Bien, continúa el combo. Uy, un poquito de lag. Nos metió un intruso a la sala, por eso se la dio recién. 25 de daño. Bien, evitando el chipeo. Todo el chipeo posible. Excelente elección por parte de Havoc Heavy al hacerle teleport para poder punillarlo de atrás. Bien, sabe que no termina ese combo. Power 2, Low y GG's. ¡No logró hacer GG's esto! ¡No te puedo creer! Mandó Havoc recién y esto se puso ronda por ronda, gente en el chat. Pues adivina qué tenía. Tenías barras de escape, barras defensivas, y eso le salvó el pelleje. Bueno, aquí tenemos Final Round, muy tremendo antiaéreo, pero el spacing ya no le dio para más. Pero vamos, están empezando a hacer un sólido trabajo. Ahí cayó en el tornado de Frost, que las Frost pueden utilizar muy bien esa granada overhead para aumentarte presión. Y adivina que tenía barras defensivas, barras de escape, y aquí se está comiendo tremendo forward throw para llevarlo al corner. Quiso ver si podía meter un antiaéreo. Por ahora no va a ser así. Y está en zona crítica Biohazard. Está en zona de Fatal Low. Está a 100 puntos de vida. Y esa confirmación fue más que suficiente. Y Havoc Heavy pone esto 2-0. Igual ahí va llegando la gente. Ahí compartan, gente. Vamos a hacer unas comparticiones para que la gente deje su follow acá en el canal de Malater. Que nos avisa. Despertado Biohazard. Havoc demostró. Acá dijo acá. Te mandas mi Raiden y vamos a tener que desarmar sala porque tenemos gente adentro. Intrusos. De sala. Sí. Es justo lo que nos temíamos. Vamos a darle para afuera porque llegó la gente intrusa, pero ahí ya le tiré la data a Malater para que cierre espacio. Sí. Perdón. Ay, Malater, te vamos a banear.
É muito bom o Raiden do Havok, muito bom mesmo. Eu não tava esperando. Eu tava esperando uma partida um pouco mais equilibrada, até porque o Biohazard ele tem uma Frost muito boa, né? A gente vê as lutas dele por aí. Mas vamos ver, tudo pode acontecer agora. Deixa eu só convidar aquí vocês. Déjame notar, y cualquier cosa puede pasar. Y por ahora, Javo Kevin sacó una muy buena ventaja. Está ya en Match Point, porque recordemos que esto es FT3. Y por ahora, creo que Biohazard necesita hacer los ajustes necesarios, porque pues, si no, se lo va a llevar el chamuco. Yes. Bueno, ¿quién arma sala? Si quieren, yo la armo. Bueno, dale. Dale. A Ahí ver, nos aquí limita está Javo pantera. Kevin. Puede ser, puede ser. Brenda, Malater Malater y y Biohazard. Bajazar. Puede ser. Ah, ya lo vi. Acá está. Vamos a darle. Elas já estão chamando o Biohazard. Tranquilo. Ay. Se me salió la habitación. ¿Dónde están? ¿No te llegó? No, me apareció, me desapareció. No sé si toqué otra cosa que. A veces te pone la pestaña como en segundo plano, pero déjame acuerdo Eso que en quería qué ver. botón se abría. Pero no está, no me aparece. Porque estaba arriba del chat, abajo del chat, por ahí. R1. Sí, puedes invitar. Sí. Tata. ¿Cómo aparece tu ID? Brenda, cajera. A ver. Y bueno, si no lo que están. Ahora que los muchachos no lo vayan a picar, güey. Cuadrado. La primera manda la voz. Todo tuya. Dale, dale. Sí, porque te va a unir y te va a pasar lo mismo que a mí al inicio, que no me dejaba ver la pelea. ¿Cómo que se calle? Si estoy sola. Ay, chicos, no me asusten. Estoy sola, acá Diego no está. No, a Estoy. veces sí te lo pone como en segundo plano, pero hasta a mí se me olvidó el botón para que te aparezca de nuevo. Ah, ya, acá está tu ID. Ahí está la Envy. No, muchas gracias. Igual, únete por si acaso, Havoc Heavy no concreta el match point, porque esto está 2-0 a favor de Havoc Heavy. Biohazard tiene que sacar el 1000%, si no, esta partida sí o sí se va a ir para Havoc, que está haciendo muy bien las cosas en cuanto a confirmaciones se refiere. Alguien riéndose, pues seguro era el chamuco que estás acechando a Biohazard, porque si fuera otra cosa, eso ya estaría para preocuparse. Saludos, Raciel, mi hermano, saludotes, saludotes, bienvenido acá a ver un poco la locura de MK11 acá en el canal de Malater. Muy obrigado por la invitación y de mientras vamos a ver que está empezando ahí con todo, ahí con su variante, ¿cómo dices, Fada? Ahí con su Frost y Havoc Heavy está haciendo los ajustes necesarios y ya lo atrapó en el corner. Inclusive se llevó tremendo forward throw cancelándole sea lo que sea que haya amplificado. No alcanza a ver qué era. Y solo le dio teleport para llevarse el back throw. Ahora no le está permitiendo hacer nada y Biohazard no está metiendo tech drops. No está metiendo la tech para escapar de los agarros. Así que ya algo te está funcionando para que la arregles y Havoc Heavy se la ha carcomido a. Agárrese ahí, tremendo wake up y se está poniendo ya en match point. Y ahí dejando sus buenos beats, Amber Combat. Saludos, Comeback, mi hermanazo. Hermanos acá apoyando a Malater. Vamos a darle que esto apenas recién está empezando y ya Havoc Heavy está en un 2-0 con match point, gente. Aquí, pam, a ver, se está conectando los ataques 264 de daño. Y ahí conectó el tornado y muy buen antiaéreo, pero ya no da para más. Y aquí se sigue comiendo los agarres, no está metiendo para nada de tech throw. Y aquí se está viniendo una amplificación bastante buena de los combazos más comunes de Valle de Frost en general, pero ahí el D2 como antiaéreo confirma a un point que eso le está fallando mucho a Biohazard. Las amplificaciones del combo, los strings, fue su talón de Aquiles en esta pelea y pues ni modo, mi hermano, se lo llevó. El Devil se le llevó el chamuco de la sierra y aquí se lo estamos siguiendo con Friendship. 3-0, 3-0. Un 3 Sí. GGS. Ah, perdón.
TGS, eu acho que foi uma luta muito boa pro Havok, que eu fiquei até surpreso, né? Que Raiden bom, né? Deu até vontade de enfrentar ele um dia, quem sabe. Que vamos a darle para Están afuera. retando a Havok acá, un FT3. Te están retando a Havok. Aceptá, aceptá. Quiero ver eso. Maratele es un Havok Hate. Gracias por ter vindo jogar Biohazard. Muito obrigado, viu, por ter comparecido, irmão. Tamo junto, viu? Obrigadão mesmo. Muito obrigado. Agora a gente tem a próxima luta. Até que o Porqueria pediu pra gente poder adiantar, né? Que ele vai poder, ele tem que sair. Porcaria versus Nekdu. Dispensa comentários sobre esses dois jogadores. São dois grandes jogadores, né? O Snakedoo tem um ótimo Shang Tsung. Porqueria tem Coringa, um Kotal Kahn muito bom. Ele também tem um Spawn muito bom. Então tem tudo para ser um grande jogo. Sí, eso va a ser un juego, un yug bastante, bastante potente. Y bueno, ahí que salga Snake Dogg, dale para afuera, mi hermano, de salta del verso. Si nada, aquí llamamos feo, pero de mientras, deja voy haciendo toda la gente para invitarlos: el rey de la colina, el rey de la cocina. Acá están Brenda y Malater, los respectivos casters. Nada más que salga Snake Dogg de Versus. Y porquería, mi hermanazo, ¿dónde estás en sala? No está porquería en sala. Está sí, Sí, está está sí. porquería. Sí. Arriba es anécdota. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Está en ZZ. Ya nomás que salga Snake Dude versus dale para afuera, hermano. Dale para afuera. Buenas noches, amigo. Gracias por el follow. La gente dejando su follow ahí, rindiendo las comparticiones. Es Y así bueno, es. parece que Snake Dude anda en la lela porque. Emociones Nightglow. A ver si le escriben. Ese avance debe estar buenísimo porque, hijo, mano. Debe estar 2 a 2, 1 a 1. Bueno, vimos una pelea, la verdad, impecable. ¿Qué te pareció ese Raiden antes? Raiden de Havoc Heavy tiene las confirmaciones, son points, confirmaciones muy buenas, especialmente no desperdiciaba nada. Y lo que le daba ese plus al Raiden de Havoc Heavy es que domina los antiaéreos. Va tirando tanto el antiaéreo neutral como muchos que utilizan el down tube, el upper como antiaéreo. Ambos los tiene muy bien dominado y a Biohazard especialmente lo que le faltó fue buscar los combos más letales que tiene Frost, porque recordemos, Frost es mid-tier, pero tiene sus cosas que se pueden aprovechar muy bien, especialmente con las variantes custom. Con algunas variantes custom se pueden hacer cosas impresionantes, pero simplemente hoy no fue el día y tiene que tener mucho ojo con eso ahí, Biohazard. Y recordemos que también Frost antiaéreo bastante potente y no hemos visto uno en esa pelea. No he visto usar de ningún antiaéreo por parte de Biohazard. Vamos ahí. Eso Enfrenta le resultó siguiente. muy, muy en contra. Sí. Y Havok Heavy por ahí algún Perfect Block también vimos usar. Son técnicas que no son, si bien no son necesarias, o no sé, habituales, digamos, para todos. Son cosas que por ahí se tienen que labear para poder darte una ayudita de vez en cuando, no usarlo también siempre. Porque vimos ahí Y a Havok Heavy es un haciéndole aspecto de Perfect que Block. Havoc Heavy tiene muy bien dominado. Así es. Bueno, aquí porquería, se va a ir directo con su spawn y Snake Dogg, que creo que nunca lo he visto con Kano o a una que otra vez. Ahorita por ahora no está sacando a Real Main y porquería está sacando a su segunda en comando, así que vamos a ver qué ofrece esta pelea, pero de mientras se prende, que esto tiene hype. Ok, bueno, vemos un gano por parte de Snake Dogg. En primera apertura por parte de. Uf, ya tenemos primera apertura combo completo y anti-break. Agarra hacia adelante. Está en serios problemas ese spawn. Bien. Contraataque de inversión. Bien, lo cambia de lado, así es. Lo dejamos en el corner. Vamos a hacer el jueguito de cadenitas, así es. 3-4, 3-4. Pokeo, pokeo, agarre hacia adelante y ese spawn está en muy, muy serios problemas.
Viene imitando el chipeo, saltando el proyectil. Micro salto, 15% de vida. Y con este cuchillo antiaéreo, tenemos a Snake Dow y su misterio pirata en su primer ronda. Hace mismo ahí, estoy recordando y creo que sí, alguna vez, no sé si fue en otro lugar que me hayan invitado en mi propio canal, pero creo que Snake Dog sí la llegué a ver una vez con Kano, pero no es un personaje que habitualmente saque, pero probablemente para romper la monotonía está metiendo el app. Y aquí al fin está sacando las garras el spawn de porquería, porque esta primera onda lo noté muy, muy frío. No necesariamente mal, pero noté bastante frío. Y otra vez está regresando a frío, se está comiendo doble forward throw. No mete la tech, no está metiendo la tech throw. Y se la está llevando el devil por ahora. Snake Dow está abriendo el marcador en un abrir y cerrar de ojos. 1-0 a favor de Snake Dow, el jugador de Insane Keepers. Así es, así es. Está con Tutti ese cano, Se viene, que viene, no hay, viene no con todo. No hay que confiarse con el Nick Dow, no hay que confiarse. Y ahí a Sebas Luri, y especialmente porquería, está empezando muy, muy frío. En esta segunda ronda empezó a hacer los ajustes, pero no fue suficiente y se comió demasiados agarres. No, ni siquiera hubo escapes fallidos, no metió Tech Pro y pues ahora va a tener que sacar al Real Main. Es todo o nada, estos FT3, no hay tanto espacio para hacer adaptaciones, así que esto va 1-0 a favor de Snake Dow y vamos a ver si porquería ahí rompe su racha de frialdad y saca el level. Y es a sacar el level y se lo lleva el chamuco, como dice acá mi amiga Pantera. Y vamos ahí porquería con su Gotan Khan versus este Khan, no, me visto para mí, de Snake Dow. Pokeo, 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 hasta hacer un forward throw. Así es. Evita el chipeo, se bloquea. Uf, Canon, bola ahí que. Uy. No, anti-break. Sí, no, decide guardarlo. Decide guardarlo, así es. No decide gastarlo ahora. De uno. Medio. Micro salto, está bien. Una lección. Micro salto y salto. Ninguno de los dos conecta. Bien, no lo vamos a amplificar, así es, para dejarlo en el corner. Está usando el spacing. Micro salto de nuevo, salto. Uy, no conecta. Termina de no conectar. Así es, lo espero un ratito más. Y con ese command grab, tenemos a Snake Dog en el corner y primer puntito para porquería. O sea, aquí ya porquería está empezando a hacer los ajustes, pero aún así está cometiendo algunos errores del neutral que pueden ser catastróficos, pero no pudo aprovechar Snake Dog aquí mientras está teniendo la confirmación on point y se iba a ir de nuevo con el command grab slash tick throw, pero no lo concretó en esa segunda vez. Está tirando los pokeos. El pokeo de Kane es una brutalidad en ese match, es una cosa del demonio. Creo que tiene hay poquitos frames, pero pues, este juego es tanta locura que aun si tuviera como 7 frames, esa cosa va al nivel de la luz. Y aquí está el déficit de vida muy a favor del jugador de Ragnarok, que evita muy bien el Sonea y se está quemando un poquito de la Call of Duty. Y está hay muchísimo espacio, no se anima a tirar la pizza voladora y ahí el Earthwork que se lo gana Snake Dow. Ahí ya nos contó en los comentarios que es inspiración de el jugador misterio de SNK, tremendo loot sasazo, y aquí confirma, empata el blow y vamos a ver si esto mata. Lo más probable es que sí mate, pero ya está algo escalado el daño. Vamos a ver, uy, eso se mató, señores, y nos vamos a Final Round. Uff. Hubiera sobado el crashing blow ahí, porquería. Mirá cómo se lo dio vuelta a este round. Bien, sacamos los totem para más daño. No creo que hay uno que es para evitar el bufeo. Bien, para evitar que le haga más daño el otro personaje, el enemigo. Bien, saltando. Pokeo. Tick throw, command grab. Lo amplificamos para dejarlo en el corner, así es. Bueno, wake up. Doble salto. Triple salto. Ay, no, bueno, no, si todavía sirve. Standing 1, bien, anti-break. Uso de interactivos. Forward 3, 2, perdón, forward 1, 2. Back 2. O down 2. Juego de sonido por parte de Kano. De 1, standing 1, salta por si llegaba a
sale Common Grab, viene ahí con el Sol, mientras se acerca ese Sol, le va recuperando un poquito de vida. No te puedo creer. ¡Ay, ay! ¡Están ahí! ¡Están ahí ambos! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer tanto! Será lo que acabo de ver. Se comió el comeback, señores. Aquí Snake Dou yéndose al 2-0 y era justo lo que te mencionaba. Está cometiendo algunos errores en el juego neutral porque Iria está ahí sucumbiendo ante la presión. No creo que también no solo la presión del juego, pero tiene que tener cuidado porque en el resto de los aspectos está teniendo confirmaciones buenas, combos buenos, pero a la hora del juego neutral, inclusive un poco en el sonido, estando ya muy alejado de este Snake Dou, está cometiendo bastantes errores, cosas que le están dejando muy vendidos. Y Snake Dou viene motivado, aquí quiere demostrar que está en el mismo level que Mysterio, y por ahora está sacando también una muy buena partida. Porquería, pero Porquería tiene que dejar de choquear, tiene que sacar el Ultra Instinto, sacar el 1000%, digamos, si logra concretar un Reverse Trio, pero por ahora tenemos Match Point para Snake Dou. Así es, dos puntitos arriba para Snake Dou y Zucano que no es muy común de ver. Bien, sacar el tótem, el pokeo, agarra otra vez hacia adelante, ojo con los agarres, Porquería, pokeo, así es, ácido, bien, amplifica, así es, para hacer más daño, bien, Command Grab, ahí está, 125, no decide amplificarlo, buen antiaéreo con ese medio. Salto, ambos saltan y ninguno se pega, eso es castigable, bien ahí, 1-1, agarras atrás, antiaéreo, Command Grab, así es, ojo con el Fatal, no decide gastar barras, se wake up, 1-1, agarre hacia adelante de nuevo, me está volviendo loco con los agarres, otro agarre más, tengo 24% de vida, ay. Grave error de Snake Dou confiarse con esa Cannonball y esto le da el puntito y el round a Porquería. Tiró comeback aquí con la herramienta de Fatal Blow, que es potente, y aquí parece que está puliendo un poco más los errorcitos que había tenido en el segundo match. Ya está empezando igual a invocar más los totems. Aquí con que se lleva una confirmación va a ser el daño brutal y ¡uy! Crushing Blow en la cabezota. Sería con Down 2, sigue confirmando con los overheads y ya lo tiene atrapado en el corner, pero justo esos saltos, se está tirando demasiado ese salto y la gran mayoría de las veces le está resultando contraproducente, lo deja vendido a 5 pesos pototes. Pero bueno, aquí Snake Dou inclusive está usando la misma skin que suele tirar ahí Mysterio cuando ha tirado al level, el Kano de los MK clásico. Y está Snake en zona crítica, está en zona de Fatal. Vamos a ver si Porquería se encamina a buscar un reverse y no va siendo demasiado tarde para buscar algo por el estilo. Y se está peleando full confirmed a Snake Dou. Y sí, mucha grada de su propia medicina, adaptación, demasiado tarde. Debió haber empezado con ese hack, con ese level desde el inicio, pero Snake lo aprovecha y bueno, está casi a nada de llevarse la final round y match point para Snake Dou. Puedo creer lo que se está mandando. ¿Cómo se está luciendo esta noche Snake, Con ese cano está imparable. Bien, no decía amplificar, sino gastaba 3 barras. Así es. Toneo y ya con esos cuchillitos. Qué malo le está viniendo ese jueguito a Snake. Se está metiendo en la mente de Porquería. Porquería podría buscar el crashing, pero no lo está haciendo. Bien, forward 1-2. Buen perfect block. Así es, amplifica para más daño, 24%. Bueno, saltos neutros. Le lee el roll, así es. Forward throw, pokeo, forward 2. Tiene ahí bloqueando ambos. Buen micro salto. Ojo con ese medio. ¡Ay, dedos! Que quería usarlo de antiaéreo y no le funcionó. Y esto se puso puntito para Porquería y tu vieja.
Ay, tu vieja y brutal, y ti papá que se lleva aquí. Alcanzó a enmendar algunos errores que seguía cometiendo y por ahora se está llevando el brutal y se está poniendo esto 2-1, pero vamos a ver si es suficiente para llevar esto al juego número 5, a empatar el marcador general y pues, no sé si Snake Dogg vaya a quedarse con Kena, con el tributo a Misterio, o vaya a sacar a Shang Tsung, que es su real name. Están todos en el chat poniendo tu vieja, tu vieja. Tu vieja, tu Tu vieja. vieja. En honor a la variante de Porque Francis. Bueno, otro personaje que tenemos que ya sí es un poquito más común, digamos, en Snake. Este Sub-Zero. Sub-Zero, ojo con los personajes de Snake. Que por más que no seas Shang Tsung, están todos ladeadísimos. No confiarse. Bien, esto va 2-1 a favor de Snake Dogg. Sí, Pante. Y recordemos que Sub-Zero en online es los personajes más fuertes. Aquí en la meta final quedó de los más fuertes. No lo es tanto en el Sí. presencial, pero ahí arranca Tremenda, que esta tiene bastante hype. Y tenemos Match Point para Snake Dewey. Y uy, nada más lo que conecta. Dos barritas interactivas, si es 35 de daño. Ya tenemos ese Sub-Zero en el corner. Bien, no le lee el low. Amplifica la bolita de hielo. No, evita el chipeo, así es. Uso interactivo fallido. Power 2, amplifica, así es, para quedar safe. O plus, no lo sé. Amplifica de nuevo. Backroll. Ay, le lee la tirada de tótem ahí con un hielito amplificado. Y está en serios problemas. Porquería con tu vieja. Bien ahí midiéndose, amplifica el delito. ¡Ay, qué bueno estado eso, eh! Y le ganan el air to air. Y con ese 2, esto se puso match point para Snake Dogg de Jinx Keepers. Te está haciendo muy bien el trabajo acá con Sub-Zero y ahí hizo el parry y alcanza a invocar un tótem. Está metiendo el interactivo ya y doble tótem, pero se está comiendo un slide amplificado y está calculando muy bien las cosas acá. Snake Dogg sabe que está en una posición ventajosa, pero tampoco debe de confiarse. Y aquí ahora sí le resulta el salto. Y se lleva una confirmación bastante letal, pero esto está algo parejo, está un poco más a favor del déficit de Snake Dogg, pero ninguno se está llevando una confirmación bastante letal, es un poco más calmado defensivo y ahí metió el command grab slash tick throw de parte de porquería, no conecta el string, se le va el timing y uy, esto le va a pasar factura y adivina que tenía barras defensivas, pero porquería está en zona crítica, está en zona de fatal, luego es último llamado. Último llamado para el muchacho porquería. Y aquí, cayó en esa. Se comió el proyectil y se lleva con todo y degustación ahí el crushing blow del slide amplificado. Y Snake Dogg se lleva esto 3-1. Rotazo, rotazo y lo sella con Fatality, como debe de ser esta SMK, aquí la brutalidad se impone y Fatality. Me rompió la cara tu vieja. ¿Qué va a hacer, compadre? Lo pegó en la cara su vieja. Parabéns, os dois jogadores jogaram muito bem. Snake Du botou um Kano muito forte. Eu não estava esperando aquele Kano, estava esperando um Shang Tsung, né? Um Shang Tsung dele é muito bom. Porqueria sempre vem com o seu Kotal Kahn muito forte, mas infelizmente não deu. Quem sabe na próxima. Agradeço já os dois pela participação. E vamos que já temos próxima luta: Sebas Blur versus o Groxer da SMK. São dois jogadores muito fortes. O Sebas eu não conheço muito bem. E o Groxer ele tem um ótimo Rain, né? Então tem tudo para ser uma ótima luta também. Sí, mismo, vamos a ver qué sucede en la pelea de Sebas Blur y de ahí Snake Dogg diciendo en los comentarios en honor a mi amigo que hace rato no aparece. Rato, rato, Snake GG. Ah, bueno, Dice aquí Sauri que vamos. le robé Se quilló el Se quilló el tigre. tigre, no metan con el tigre.
Están No metiendo se con el metan con el té. Tiger, ¿no? Bienvenido, bololo. Bueno, Broxer versus Sebas Blur, Deportivo de versus Mortal Kombat. Tercer peleita de la noche. Vamos a ver qué tal tiene para ofrecer este match. Por ahora hemos tenido peleas que se han ido bastante rápido, 3-0 y 3-1. Vamos a ver si esta rompe la maldición y se nos va a juego número 5. La cotorra, la cotorra, y ahí está, ya tardó bastante en conectarme. Me quillo feo. Ay, no te, para acá. Me hundió, pero de nuevo Sí, demasiado sí. tarde. Shurikens. Bueno, tenemos a Sebas Blur con un Raiden. Ha estado jugando bastante con Raiden últimamente, así que vamos a ver cómo lo ha labiado este último tiempo. Asimismo, él se dice, él mismo se dice que no tiene main, pero ya todos conocemos que tiene una Jhayd bastante, bastante molesta por sus famosos D2. Bien, Manater, mi ídolo, está ahí Face Grosser saludando acá a su compañero de equipo. Bien, juego de Stagger 50-50, micro salto. Ojo con Reign en el corner. Uy, D2. Se hizo presente el D2 acá. Le devuelve, pero esta vez con un Crash and Blow. Wake up, así es. Bien, ahí Face Grosser respetando. De 1, de 4. D2 que no conecta, está muy lejos. Así es, ahí tenemos perfect block y sí, combo completo, muerto, así es. Primer round para Sebas Blur de Deportivo Agarre. Y un poquito de sonido por parte de Rey. Terminando los screens, así es, esos punish, Face sabe, D4. Lluvias danzantes, creo que se llamaba ese de poder. Que conecta, así es. Full combo, 28 de daño. Full combo de nuevo. Agarre hacia atrás. Nos llevamos al corner hacia Raiden. Proyectil amplificado, que ese proyectil amplificado es medio. Ojo con las lecturas de la célula tempestuosa, como en el corner, no tenía para amplificar. Sebas Blur, otro micro salto. Roll para salir de ahí. Pokeo. Lluvias danzantes. Y tenemos ronda por ronda. Ambos players están muy nerviosos. Un perfect block ahí a los wake up, 29 de daño. Wake up, forward thrust, wake up D2. Ay, no te puedo creer. Bien ahí usando la bolita de agua por si llega a amplificar en el momento exacto. Agarre, así es. Otro agarre más. Está esperando la célula. Buena técnica. Si Face Groxel se hubiese esperado el Command Grab, pero no. Respetó, bloqueó. Eso Punish fue decisivo para darle el primer puntito a Somos Mortal Kombat. Así mismo, ahí el chico Face empezando con todo, ahí con su variante tributo. Creo que ahí algunos chicos de los míos se la han encontrado con la variante, su variante main, y principalmente los de Rain de competitivos suelen ser algo iguales, más bien en el sentido de que utilizan los mismos ataques custom, que utilizan ese maremoto para seguir amplificando el combo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, que esto está 1-0 a favor de Groxer. Vamos a ver si Sebas hace algunos ajustes. Vamos a ver si el checo de DA hace lo suyo. Realmente se la anda pensando y Face tiene que irse directo con su Rain. Mira, ya va a sacar a la Jayce. Ya va a sacar su característica Jayce. Opa, eu vi Jade, hein? Oh, Jade. Así mismo, ahí todos los J-Lovers se van a deleitar con tremendo level. Así es, ya está Malater ahí. Contento porque apareció su main, su morochita, que él adora. Vamos a ver. Esta Jhayd. Famosísima Jhayd de Sebas Blur.
Bien, agarra, le gana el Air to Air. Microsalto. 4. Lluvias danzantes, así es. Full combo. La llevamos al corner, a Jade. Uf. Intentó punillar ahí la lluvia danzante, pero no. Lo hizo a destiempo. Bien, ahí los reset. Otra vez los reset. De uno. Lluvia danzante. Le quiere hacer antiaéreo. Juego de patadas. Uf. Intercambio ahí de ataques. Y con esa... Ay, no. No lo mató. Pensé que no mataba. Bueno, ahora sí. Con ese D4 que llegó a pelitas. Esto se puso rondita para Face y Roxer. Así mismo. Face empezando con todo ahí. Teniendo todo el power. El power. Y vamos a ver si hace los ajustes. Sebas Blur ahí sacó el aura anti-zoning, sabiendo que Rain tiene probablemente los mejores proyectiles de todo el juego. O sea, el mejor zoning, pero el proyectil como tal es una delicia. Una delicia conectarla. Ahí se llevó un sólido backthrow, mete el proyectil sólido y lo salva un poco el ataque como tal. Pero si no, eso lo hubiera dejado en vida, 5 pasos totes. Y por ahora, al fin, está consiguiendo la confirmación que él hubiese deseado. Y utiliza la esfera de agua y el manemoto. Que casi todos los main rain utilizan. Y aquí están ambos en zona de Fatal Blow. El Toxicity está muy nivelado y ahí bloquea muy bien. Se precipitó Sebas Blur por tirar el botonazo de emergencia. Y esto se está poniendo ya 2-0 a favor de FaZe. Sólido que está este rain. Solidísimo. Ese rain, está en serios problemas Sebas Blur. Sí, para ni siquiera el cambio de personaje, el cambio de su real main le ha servido. Así que este rain está bastante bien labiado. Sé que el muchacho anda bastante activo ahí en la KL, en los eventos. Entonces viene con todo de los muchachos más nuevos de Somos Mortal Kombat. Bien. Vamos a ver qué decide hacer Sebas Blur. Sí, bueno, volvió a su Raiden. Segundo Raiden de la noche, Segundo Raiden de la noche. Sí, parece que va a regresar con Raiden. Siento que se sintió más cómodo en este matchup contra Rain. Y vamos a ver si igual no pasó un caso similar, porque quería que se adaptó, pero fue demasiado tarde. Bien, arranca entonces. Buen punish ahí por parte de Sebas Blur. Full combo no, dropea ahí al último momento. D4, sí, subió danzante de 2, así es, le leyó el break. Buen uso del spacing. Buenos medios por parte de Sebas Blur. Sigue con los medios. Uy, combo interactivo, 27% de daño. De 1, de 4, de 4 lluvias danzantes. Ojo con esos overhead cuando viene de arriba. Bien, doble barra, 31 de daño. Le lee el agarre o... Le lee, perdón, el roll o el wake up 2. Y eso se puso ronda y match para FaZe. Que somos Mortal Kombat. Sí, FaZe empezando con todo. Tiene todo el poder. Nada más que justo es lo que iba a mencionar. Esa esfera de agua no la puede tirar al loco. Tirarlo como una especie de reducir el espacio. Porque veo que lo deja demasiado vendido. Hay muchos... frames en bloqueo y tiene que tener muchísimo cuidado con eso. Y aquí, uy, al final Maremoto sí le da el ataque que necesitaba, evita el wake up de Sebas y sigue conectando y sellando con los command grab, pero aún así FaZe está teniendo la ventaja. Pero bueno, ya me mandaron al muchacho en zona de fatal, va a necesitar confirm y ahí ya iba a decir que puede que le salía contraproducente no haber quemado el fatal, pero lo sé, ya que ese shortcut y otra partida que se nos va modo flash, que se nos va en un abrir y cerrar de ojos y FaZe se lleva esto bastante, bastante clean, 3-0. Así es, tuvimos un rain muy, muy imponente. Sebas Blur no pudo castigarle absolutamente nada y bueno... Fue GG's 3-0 Somos Mortal Kombat versus Deportivo Garre.
GGS foram boas partidas. O Grokser dominou muito bem a partida, né? Impressionante o Raiden, o Rain dele. É, muito, muito bem jogado também pelo Sebas. É, obrigado pelos dois por terem participado. E GGS. Obrigada. É, Pantera é sempre muito, muito linda, não? É, vamos agora à partida de SMK novamente, né? Vamos ver Jorge 51 versus Ezequiel. É, são dois jogadores bem interessantes. Eu enfrentei Ezequiel na KL, acho que ontem. Tem um bom noob, então é um jogador a ser avaliado, a se ver ele com outros olhos. E dispensa comentários ao SMK Jorge, né? Tem um Sub-Zero muito bom, tem um Shao Kahn também muito bom. Então acho que tem tudo para ser uma das melhores partidas da noite. Sí, porque esta ya sería la penúltima pelea de la noche. Esto se pasó bastante, bastante rápido. Muy rápido, muy Igual rápido. ahí ya ha casteado varias veces al buen Jorge Molina, pero para mí es cara nueva este muchacho Ezequiel. Ahí tiene la data con este muchacho. Bueno, tendremos el primer mirror de la noche, ahí como nos dijo Malater, puede que SMK Jorge saque un sub-0. Y él también. Vamos a verlo en la próxima peleita. Vamos a ver, acá ya llegaron las invitaciones. Vamos a darle y por última pelea y Peleitas de de Sub-Zero aquí ya 2. pasaríamos ahora sí que al main event con Veloz Vengador contra Malater, que eso va a estar exquisito, eso va a estar un fire. No me bote. Ya estoy con miedo ya. La presión, la presión. No quiero la presión. Está tranqui. Está tranqui. Malater está nervioso mirando. Imagínate lo que debe ser jugando este chico. Sim, eu vou tentar falar meio assim, é muito nervoso a gente estar tá vendo as partidas, porque as partidas realmente elas estão muito boas. A do Snake Du e a do Porcaria foi muito legal, comebacks, foram partidas realmente muito boas. A do Grokser agora ele conseguiu botar um jogo muito forte, então são partidas que realmente te deixam nervoso. Imagina as casters lindas que estão narrando, né? Vocês devem ficar muito nervosas também, né? Ay, gracias. Escuché que estás linda, no entendí mucho lo que dijo. Me Bueno, acá ahí muchísimas el Leo gracias, Malater. le van echando, nos tiró la data que está haciendo su debut de Ezequiel como miembro de Black Wolf. Interesante, interesante. Y vamos a ver Jorge Molina que se va directo con su real main ahí, su Aaron Black. Y vamos a ver con qué nos deleitan los muchachos. Y vamos a ver si siguen las partidas 3 a 0, 3 a 1. Si esto nos da juego número 5. Bien, se nos vino la anteúltima pelea, se nos pasó rapidísimo este evento, ¿eh? La de la penúltima. ¿Viste? Cuando estás así, impactada, no sabes cómo castear, porque están tirando con todo, no están regalando ni un puntito estas personas, estos players, están con todo, vinieron a darlo todo, a exhibirse acá en el Invitacional de Sumo Mortal Kombat, en el canal de Manater, y ya tenemos a ese Erron Black con menos del 50% de vida. Bien, juegos de Stagger. Agarres de atrás, escape fallido. Tenemos el agarres de atrás de leer cargado. El Crash Blow, así es. O 50, uy, qué hermoso cancel, ¿eh? Le terminan el combo para quedar safe. Bien, lo agarra hacia adelante. Ojo con el Crash Blow de Erron que sale rapidísimo. Y es full screen, ¿eh? Ay, ahí te saltó. Ay, no, terminó de. Bueno, ojo, ojo. Errores ahí, pero sustos que dan gusto, diríamos. Pantera, sustos que dan gustos. Todo tuyo, amiga. Así mismo, saque la primera ronda Molina, pero estamos viendo que este Cybot no hay que subestimarlo para nada. Y uy, falló el agarre. Y vean esa lectura rotasasazo de parte de Jorge Molina, ahí utilizando al vaquero con muy, muy buen level. Ahí se drenó un poquito de chip damage con el veneno, con el shampoo radioactivo. Y ahí, pero alcanza Ezequiel a meter los tech throw que. En las primeras peleas es algo que casi más bien ni vimos, o sea, nadie cometía tech throws. Y aquí Ezequiel está escapando de esa, pero te da nada más la desventaja de vida.
y tiene que tener cuidado, no se debe de dejar vendido. No. Y vea nada más esa confirmación, Forward Crow, que esto va a ser GG's, el Toro base 130, y se la roba ese tremendo comeback ese kill, y nos vamos a Final Round. Yes, Final Round, y sustos que dan gusto de nuevo. Yo hubiese salvado el Fatal, pero bueno, yo quedarse con el Fatal y hacer una garra hacia adelante. Tenemos ronda por ronda, chicos. Y chicas, en el chat, buen antiaéreo con el Fogar 4. Uy, lo está volviendo loco a ese Noob Saibot con los cancers. 1-1-3, sombra baja amplificada, así es. Ojo con los tocar después de eso, que no es plus. Uy, Crashing Blow, así es, Crashing Blow. En el corner y... Y se nos fue esta ronda muy rápido y muy sólido ese Aaron Black. Ahí se lleva brutality, brutality. En esta tercera de ronda parece que ya empieza a sacar el colmillo, el agarro del jugador Jorge Molina. Y un Aaron Black que te sepa dominar muy bien los cancels. Es de temer, porque aquí lo vimos, Jorge Molina tiene una destreza para meter el cancel y después resetear para meterte otro string. Y eso es admirable. Aquí se lo calcomió la presión el buen Ezequiel, pero aún queda bastante pelea. Es FT3, mi gente, esto está apenas 1-0 a favor de Jorge, pero va por muy buen camino este Noob Saibot. Y especialmente estoy notando que no se suele dejar vendido con algunos ataques, porque muchos Noob Saibots que llevan poco tiempo en la escena competitiva suelen cometer el error que se dejan bastante vendido, ya ni a 5 pesototes, a un peso. Y un pesote se dejan vendidos con el teleport, y no he notado esa clase de errores de parte de Ezequiel, pero simplemente será cuestión de adaptación. Bueno, segunda ronda, decide quedarse con Black Sabbath, Ezequiel. Pensé que íbamos a ver acá un sub-0. Buen back 3, sombra baja. ¡Uy! Buena tech esa para castigar. Bien, le toca ahí donde canceló. Ojo que encima el cancel de Erron es rapidísimo. Creo que habían dicho que era plus, no sé. Bueno, está, me parece medio nervioso acá Molina. Ahí tenemos full combo en el corner, 33 de daño. Miren qué hermoso daño, le cancela en la cara. Tachazos, Fatal Blow. Vamos ya. Me rondita para J Molina 23. Sí, igual se adaptó bastante bien y aquí aprovechó sus herramientas. Además, no pone una destreza buenísima y un dominio excepcional con Aaron Black, con el vaquero. Y aquí se quedó atrapado en el corner. Muy buena confirmación de parte de ahí el muchacho de los lobos ahí de Black Wolf. Sella y casi 400 de daño, pero otra vez se dejó vendido así con pesototes con el intento de agarre. No haga eso, ni hermano, que se la lleva el devil, se la lleva el chamuco. Y el chip damage también está haciendo de las suyas. El shampoo radiactivo, pero el déficit está bastante nivelado. Pero aquí la confirmación de parte de Jorge Molina. Están mandando a Ezequiel a la zona de peligro, a la zona... Zona roja, zona de Fatal Blow. Está rinconado en el corner, pero está logrando escapar. Y eso fue bastante predecible, mi hermano. No cae en esa, Jorge Molina, no coge esa. Y tremendo back throw fue GG's. Tenía menos de 130 puntos de vida. La sella con el shortcut. Y Molina igual está llevando esto bastante rápido. A la velocidad del revolver. Llevando esto 2-0. A la velocidad de Rush McQueen, diríamos. No, qué buen Erron, por Dios. No te puedo, le canceló en la cara y le hizo un agarre hacia atrás. Muy jugado, muy jugado. Vamos, ese ahí apoya el líder de Wolf. Y es lo que te decía, aquí Molina domina súper bien los cancel y lo deja en una posición de reseteo, de reset, y puede utilizar los agarres o seguirse con otro swing y engañas. Ahora sí que es un juego mental para tu contrincante, ¿no? Lo más probable es que va a contraatacarte con algún string y lo agarras en contragolpe, y hay muchísimos crushing blows
En general, no solo con Neron en contragolpe, así que eso es bastante letal y un juego mental, un mind game bastante sólido, pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver si Ezequiel trabaja en un reverse, pero Orfalina está en match point. Bien, primer salto que le punishea la sombra baja. No hay 50-50 acá. Bien, todo clean, todo chico. Full presión a ese Erron. Ojo con los cancels. Cachazo, no te puedo creer esa confirmación. Bien ahí por parte de Ezequiel, leyendo el low. Bien de Molina también. Uy, tradeo de golpes. Salto neutro, bien. Pokeo, 1-1, que es punillado por ese D3. Ojo con los botoncitos. Uf, D4, slide exacto, amplificado, le gana en el aire Molina. Que no te puedo creer. Ay, Dios. Ay, no llegó a punillar. Ay, no te puedo creer. Ay. Ay, me iba a agarrar. Y con ese D4, esto está match point para Molina. Ay, mira ahí, Jorge Molina está utilizando strings que no son para nada habituales y aún así está teniendo unas confirmaciones bastante rotas. Esa segunda patada es, ahora sí que nunca, nunca la ves, ni siquiera a nivel casual. Y está haciendo un nivel bastante decente en confirmar esos strings. Y bueno, ahí tiene a Ezequiel utilizando de las variantes base del juego, ahí la Black Sabbath. Creo que ambos tienen las variantes bases, si no me equivoco, pero bueno, aquí se está comiendo un muy buen forward, todo lo va a mantener arrinconado en el corner y Ezequiel con todo de que sabe que su personaje es de teleport, de si lo falla lo deja super mega vendido y Crushing Blow regalado, ahora sí que sí. Y aquí, uy, amplificación de combazazo en el corner, lo va a sellar con el shampoo de activo a la cabeza, 352 de daño, está en zona de Fatal Blow. Tiene que mantener el juego defensivo, no debe de dejarse vendido, que está en una muy buena posición. Cancel y el string que esta vez no se lo lleva. Parece que ya se adaptó a los cancels de Jorge Molina y el muchacho Ezequiel de los Lobos. Aquí se está comiendo back throw, va a quedar vivo si no me equivoco. Dos No. puntos de vida. Muy buena defensa de parte de Jorge Molina. Y aún ni siquiera necesitó el chip damage y brutality, papá. Brutality, papá, botó 3 a 0 de este stream, ha estado repleto de 3 a 0 el nivel. Se ha impuesto bastante, hasta sacó el cuervo y Explotó. se la lleva Jorge Molina. Explotó el cuervo, no lo había visto. Sí, hay varios animales que puedes sacar así, en el Brutality de Aaron. GGS, olha que partida, hein? A primeira partida ela foi bem pegada, ela foi bem acirrada, né? Só que a leitura que o Jorge fez foi impressionante. Tá de parabéns mesmo. Ele fez uma leitura tão forte que nas últimas duas partidas ele conseguiu total domínio sobre Ezequiel. GGS a ambos. Obrigado, Ezequiel, por ter participado. Obrigado, Jorge. Como diria, Dare Destroy, oh my goodness. Vamos voltar aqui. Como é que é? Oh my goodness. SMK en la casa. SMK lleva con victorias bastante sólidas. Igual, Ezequiel no hizo un muy, muy buen trabajo, especialmente para por lo menos hacer su debut ahí en su nuevo equipo. Entonces hizo las cosas bastante sólidas. Empezó a adaptar inclusive a los cancels. Así que Sí. hay kudos para este muchacho. Pero bueno, parece que ya es hora del main event, señores. Nos vamos con el rotazo de Velos Vengador contra el anfitrión de esta noche, Malater, directo de Brasil. Beleza, jogador, por favor, tenis misericórdia. Ya tiene rato que no, que hasta este muchacho ha estado en algunas peleas ahí, algunos torneos y peleas de mi canal, así que vamos a ver, que sabemos que es tremendo pedazo de player directo desde Bolivia y vamos a ver qué nos ofrece ahora sí que la última pelea de la noche para cerrar con broche de oro. Así es, tenemos a nuestro anfitrión Malater, somos Mortal Kombat versus nada más ni nada menos que Veloz Vengador. Vamos a ver cómo se parten las madres ahora. Ya estaba Malater nervioso, mirando las peleas, ahora jugando. Lo queremos escuchar. Prende el micro, prende el micro.
Oh my goodness, así que padre. No, no, estás me haciendo más nervioso. Bueno, tranquilo, Manater. Vamos a la última peleita de la noche y broche de oro, como dice mi amiga Pante. Me avaló el Vengador. Se fue ya directo con su Kotal Kahn. Vamos a ver, y Malater se va por Liu Kang. Bien, tenemos a Malater, que yo he estado jugando con él, la otra vez me lo crucé en liga. Y tiene un roster muy, muy amplio, Pantera, te aviso. Y con todos juega espectacular. Así mismo, así Espectacular. mismo. Así que vamos a ver qué nos ofrece este match. Bueno, Liu Kang versus Kotal Kahn. Bien, perfect block ya de entrada. Se nos vino high level. Así es, command grab. Amplificamos, lo llevamos al corner. Así es. Se levanta. No, no te levantes. Le dice Veloz Vengador con la patadita. Así es. Bien. Amplificamos de nuevo. Seguimos con Liu Kang en el corner. Van a tener serios problemas. Se levanta 1-2. Antiaéreo. Error de input. Standing 4. Bien juego de TikTok. No, está en el corner. Full combo. Y primer ronda para Veloz Vengador. ¡No, no lo mató! Ahí, bueno, sí. Era obvio. El Había poderoso sol forma. que tiene. El poderoso sol que tiene Kota, no hay forma, chicos. Sí, no, no hay forma, pero bueno, aquí parece que ya está teniendo mala tarde el contraataque que necesitaba. Ahí le castigó el gol que va a tirar Veloz Vengador y otra vez se come los Nunchaku. No se lleva la confirmación, pero sí se comió el forward throw. ¿Quién llevarme al muchacho para la esquina? Ni uno ni el otro conecta. Está en una posición, pero creo que Malater se precipitó con esa patada, pero aún así estás teniendo las confirmaciones bastante buenas y ahí juzgando por el comentario que puso Veloz en stream, parece que se le dificultan un poco los Liu Kang y un Liu Kang que te pone muy, muy a la ofensiva puede ser bastante letal, pero aquí el felino yéndose a la yugular directo al cuello y ahí back throw, pero queda con 2 puntos de vida, no tenía el puntaje suficiente para que se fuera kill y con los proyectiles Intenso. amplificados, Malater lleva esto final round. Y pegó y se puso ronda final entre estos dos titanes. Bien, gatito que amplifica y conecta 62, 162 de daño. Obliga a Malater a brequear. Así es. Ojo con con ese veloz vengador. Y Kotal Kahn que está rotísimo, ¿eh? Perfect block al salto. Al salto, perdón. Le interrumpe el juego de Nunchakus. Bien, Nunchakus overhead. Así es, 134 de daño. Proyectil. El spacing bien utilizado de esa espada de Kotal Kahn. Punillé ahí el D3 con esa patada full screen. Bien, cargamos la patada bicicleta. Se respetan ambos. Bien. Bien ahí con el proyectil bajo amplificado. Uso interactivo. Que no conecta. Y esquiva perfectamente con ese. ¡Ay, Dios! Antiaéreo. Power 2. D3. ¡Ay! Power Draw. Esto es primer punto para Veloz Vengador. Demasiada defensa que parece que ahí sí le jugaron bastante bien los nervios a Malater, ya no supo qué hacer, llega ese momento que te pasa en cualquier fighting game que respetas de más y los Vengadores no cogiese y se lleva el forward throw y con eso deniega el comeback que se iba a aventar ahí Malater y por ahora esto va, déjense los pongo aquí en chat, 1-0 a favor de Veloz Vengador. ¿En qué team está Veloz Vengador, Blue Giants? Sí, si no me equivoco, si no ha Sí, cambiado nada, yo no me sigue ahí acuerdo. el muchacho en Blood Alliance. Bien, sigue Uy, un Malater se va con spawn, guerra todo. de titanotes, titanotes súper rotos. Y el daño de spawn deja mucho, mucho que decir. Sí, vamos a ver que porquería igual es otro de los players que utilizan mucho Spawn y hoy no fue el día para él con ese personaje. Vamos a ver si a Malater
da la vuelta a eso y si es el cambio que necesita para contraatacar a este Kota Kan, que ya vimos que tiene el level. Vamos a ver si Manate le da Tech a porquería para Spawn, porque no le favoreció esta noche Spawn a porquería. Bueno, viene ahí con el juego de cadenitas de 3, de 1, standing 3-4, proyectil, no tengo para amplificar. Uy, buen castigo con ese low. Amplifica para más eso, para más placer, dirían los chicos. Buen forward 2 antiaéreo. Standing 4. Buen antiaéreo con esa cadenita. 3-4. No sobó eso, que es menos 800. Viene interrumpiendo el agarre o el standing 1. Se están midiendo. Aprovecha la distancia para cargarse vidas. Manater lo empuja para atrás con los proyectiles. Está cargando ahí este. Uy, buen antiaéreo. Y con ese. No te puedo creer. No lo mata, ¿eh? No lo mata, pero está bastante crítico. Y con ese back throw. Esto se puso ronda para Manater, que somos Mortal Kombat. Alcanzó a adaptarse bastante bien porque al principio estaba haciendo ataques que lo dejaban muy muy vendido. Pero bueno, parece que este personaje sí está siendo la clave para contraatacar a Veloz Vengador, el jugador de Bloodlines. Aquí se va a comer tremendo combazo, que es de los atributos más fuertes que tiene Spawn. La cantidad de combos y el daño que te puede hacer con estos mismos combos es bastante brutal. Ahí le mete la cadena baja, está en zona de Fatal, lo amplifica, pero no cae en el Sharingan, no cae en ese ataque. Muy buen string, pero uy, ahí el salto que no lleva nada, está a 42 de vida y ese proyectil fue más que suficiente. Y si mal, pero parece que logra el counter pick y esto se nos pone 1-1, 1-1, señores. Malater, me parece que le va a dar tech a porquería esta noche de cómo se usa Spawn. Bueno, tenemos 1-1, ¿eh? 1-1 acá. Malater versus Velocador. De la noche, Una pelea que Malater pinta que haciéndose presente. se va a poner bastante cardíaca. Los Vengador, vemos que sacó main de entrada. Main de entrada. Así mismo, jugó con todo el potencial desde el inicio, como debe de ser, y se viene cambio de variante. Se viene cambio de variante, señores. Y en cambio de variante y skin por parte de Veloz Vengador, esas screen creepies que pusieron en la liga de los bichos, ¿cómo es de los Kaitín? ¿Era, no? Ajá, los ¿O era? Kaitín. El que da más miedo es el de Scarlet. Ay, Dios, qué horror. Yo odio los insectos, odio los insectos. La anti-Kaitín. Bien, tercera peleita entre estos dos titanes. Bien, primeros golpes por parte de Malakai. Somos Mortal Kombat, ¿eh? Perfect, global salto. No me salte que tengo todo el labiado, dice Malakai. Bien, punillando distancia. Castiga, ahí está, castiga el parry de Kotal Kahn. Uy, punillea con el 3-4, rota las cadenas de Spawn. Amplifica, así es. De uno, pensó que le iba a hacer tick throw, pero no. Terminó el combo. Back throw por parte de Manater, teniendo a Veloz Vengador contra las cuerdas. Amplifica, así es. 1-1 que conecta. Micro salto y full presión. Ese spawn y se nos puso ronda para Malater. Así mismo, Malotor sigue dominando ahí. Los Vengadores, su cambio de variante con el 2 puntos Y, ni siquiera 2 puntos sube. Y ahí se lo está carcomiendo el Chip Damage con el Dios del Sol. Y aquí vamos a ver, amplifica, sí señores, amplifica el Commander. 381 de daño, ¿eh? Mi madre, esta es la pelea de combos dañinos, va a ser brutal. Y se va por el back throw. Creo que si se iba foto, creo que esto va a ser crashing. No, es del otro lado del escenario. Y aquí Malater está en un déficit de vida bastante importante. Pero vamos a ver si logra conectar los combos
que necesita para darle la vuelta a los barros de vida, mientras está en zona crítica y los Vengadores empiezan ya a sacar el ultra instinto. Se está quillando el muchacho de Bolivia y ese Command Warfare fue más que suficiente y nos vamos a Final Round. Está picadísimo esto, ronda por ronda, entre estos dos titanes, imponente, bien, Lora, apertura, D2, salvaje, bien, no continúa el combo, Malater, amplifica, así es, amplificamos el disco, la pizza, 1-2, bien, ahí leyendo el TikTok. Carga el sol, así es, va por abajo. Buenas tech por parte de Malater, estamos viendo muy buen nivel. Entró en combo, 32 de daño, agarre, buen micropato por parte de Veloz Vengador. Se levanta, agarra hacia atrás, evita el chipeo, lo va a chipear ahora sí. Y con ese juego de chipeo, esto está 2-1 a favor de Malater. Sí, Malater le da la vuelta a todo el set y se acomoda en match point, pero Veloz Vengador lo empezamos a notar más sólido, más adaptado este spawn, pero esa tercera ronda fue crucial y la dominó en gran parte el jugador de SMK, el jugador anfitrión, el jugador brasileiro, y pone 2-1 a favor de Malater y a una más de sellarla con broche de oro. No sabe la palabra, nuestro anfitrión que se sacó los nervios de la primer pelea con su Liu Kang. Estamos viendo acá un spawn muy sólido, muy paciente también, se dice muy técnico, porque está esperando ahí a ver el pequeño error de Veloz Vengador para poder aperturarse y hacer esos 30 de daño con casi 40, digamos. Con una barra de que tiene spawn. De hecho. Bien, arranca. Salto neutro. Primeros golpes por parte de Veloz Vengador. Así es. Blood Alliance en la casa. Poisoneo no tiene para... ¡No! Casi crashing blow por un pelito que le falta en la pelada de Veloz Vengador. De Kotal Kahn. Era Crashing Blow eso, era Crashing Blow. Bien, Forward 2. Y otra vez le devuelve el juego de chipeo. Y esto se puso ronda para por The Blue Alliance. La Alliance aquí en la casa y dominó esa primera ronda. No le drenaron casi nada de vida. Y uy, ahora sí se conecta el Crashing Blow. Eso va a ser una apertura de combo brutal. Y sí, señores, lo sigue amplificando. 585 de daño. Oh my god, llegó el punto máximo de, ay, por Dios, del combo. Le drenó más del 50% de la barra de vida, pero tiene que tener cuidado porque también Kotal Kahn con los totems puede ser capaz de hacer un combo similar. Y uy, se precipitó con el wake up. El spacing le jugó una jugada bastante fea. Iba a recargar, pero al contrario, se va a llevar tremendo crashing blow en la cabezota y confirma con el fatal blow, pero está ya algo escalado el daño. Vamos a ver si aquí se nos va juego número 5. Hay una posibilidad. Y queda vivo con 47 puntos de vida. Y acá vamos a ver, está en zona crítica Molotov. Y esto se nos va a juego número 5, game number 5. Y se va esto del DC2. Creo que la conexión de Brenda se quilló, ya no la veo ni en la colina. ¡Ay, mi madre, señores! Pero nos vamos al juego número 5. Ahora sí que el único juego número 5 de la noche lo empata Veloz Vengador. Se adapta a este spawn y vamos a ver si Malater saca, ¿cómo se llama? A su Jade, o va a mantener el counter pick con spawn. Y el fantasma se quilló, se enojó y
Y me la botó para afuera. Ay, mi madre. Puede que hasta también la haya botado no solo no solo el MK, puede que también todo el internet, toda la luz, porque ya no, tampoco he comentado acá en stream, así que ay, mi madre, eso está preocupante. Pero bueno, vamos a ver, que esto está 2 a 2, señores. Tenemos match point para ambos jugadores. Y esto está crucial porque aquí Malatar ya se fue con Jade, ¿no? Va a sacar la Real Main. Dado que Veloz Vengador ya se había adaptado completamente a ese spawn. Pero bueno, vamos a darle, que esto va a tener bastante hype. La última partida de la noche, sí, señores. Ahí ya había sacado el primer tótem Veloz Vengador. No cae en esa, no cae en ese overhead. Y se come tremendo backthrow, que me lo van a mandar directo y sin escalas al corner. Pero se va a venir tremendo punish y resetea. Y ahí por ahora le está saliendo algo contraproducente. Están los déficits de vida bastante nivelados. Muy buen string de parte del jugador de Blood Alliance. Y amplifica ahí el ataque. Muy buen interactivo de parte de Malater. Y está poniendo esto a su favor. Los palazos, que son un dolor de cabeza, mis hermanos. 12 de vida le queda estar recargando vida en la zona más crítica. Recargó unos 50 cacho de vida, pero nada que ese overhead no pueda evitar. Y tenemos match point para el anfitrión de esta noche, para el jugador de Brasil. Y ahí me le meten el down to la era, metiéndolo como antiaéreo backthrow con el primer tótem amplificado, que le drenó casi como 200 de vida. Se está llevando los strings, pokeo. Pokeo y ya, porque no se llevó el restante del string. Aquí Malatar me lo quiere llevar para el corner y ahí casi pudo haber sido Crushing Blow, pero no se lo guardó, no cumplió los requisitos. Lo que sí sabemos es que está llegando a la zona Blue, está llegando a la zona crítica, zona de Fatal Blow. Activa el Aura Anti-Zoning. Vamos a ver quién se lleva la confirmación. Ahí se comió demasiado Chip Damage y está a un punto de vida y ya era demasiado. Sabía que invocando el Dios del Sol iba a ser más que suficiente. Y se nos va a esta ultísima circunstancia. Oh my goodness, digna partida, digno main event de la noche, muchachos. Y aquí Veloz Vengador ya está amplificando de nuevo el tótem. Lo tiene Malatar en una muy buena posición. Y sí, se está llevando unos castigos bastante, bastante buenos. Y mete el pokeo Veloz Vengador, no se lleva el string completo ni siquiera. Aquí Malatar y otra vez la patada, pero de nuevo no se va a Crushing Blow. Y ¡uy! ¡Esto va a doler! 375 de daño. Malatar quiere trabajar en ese contraataque. Está Veloz en zona crítica, zona de Fatal Blue. Está comiéndose ese back throw. 57 puntos de vida y pastó un solo proyectil aéreo para que el anfitrión de la noche se la lleve digno. Digno, 3 a 2, mis hermanos, 3 a 2 a favor de Malatar. Y el anfitrión saca el punto, le gana el jugador de Blood Alliance. Y esto es tremendo, GG's. Tremendo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Veloz Vengador. Gran jugador, muy roto, muy roto. Sí, muy roto. Siempre es un deleite ver a Veloz Vengador jugando FT. Es muy bueno. Yo quería agradecer a Pantera, Brenda, por estarem participando aqui do canal e poderem estar fazendo a narração do evento. Agradecer a todos os jogadores que tiveram aqui. Muito obrigado. Foram lutas muito legais. Veloz Vengador também, muito obrigado. E que a gente possa fazer isso mais vezes, e que eu fico feliz que a cena do MK11, ela sempre se fortalece, né, com vocês. Eu aqui do Brasil vejo o pessoal aí de fora, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, acho muito legal, México, nunca deixando a cena morrer, sempre fazendo eventos, e eu fico muito feliz de ver isso e agradeço a todos vocês, viu? Muito obrigado. Gracias, muy obrigado a todos ustedes. Y ahí parece que no sé si fue la luz o la conexión que se le quilló a Brenda, pero igual hizo un excelente trabajo acá en los micros. Primera vez que los comparto, primera vez que nos tocó acá castear un evento juntos. Y pues bueno, estuvo esto bastante potente. El nivel no decepcionó para nada. Y
Creo que por ahora esto sería todo y dejen su follow acá en el canal de Mala Tarde, dejen de su apoyo que creo que va a estar haciendo de vez en cuando unos bonitos FT más unas partidas de la Combat League, Toxic League. Así que dejen su follow y dejen su apoyo al buen Maleter. Muchas gracias, muchas gracias. Vou fazer uma raid pro SMK Tony Thunder. Muito obrigado, viu, pessoal? Abraço. Vamos a darle raid. Vamos a darle raid y GG's. Ahí nos vemos en la próxima. Muchas gracias, viu, Pantera? Muchas gracias, viu? Nada, un gustazo apoyar. Su narración es muy buena. Gracias. Me gusta. Bye, bye.